hora de comer y me voy a abrir una kombucha mientras cocino. No sé si recordáis que a principios de año subí un vídeo en el que os decía que quería cambiar ciertos hábitos de mi alimentación y de mi salud en general, y uno de ellos era tomar más alimentos probióticos. Por eso me suscribí, para que cada mes me llegase a casa una caja de kombucha. Y bueno, el caso es que este vídeo es en colaboración con Convida, que es la marca de kombucha que llevo consumiendo durante estos últimos 2 años, así que me hace especial ilusión hablaros de un producto que ya conozco bien y que lo llevo consumiendo mucho tiempo. De hecho, mira, todas estas kombuchas que son en tamaño grande, estas son las que yo ya tenía en mi casa porque me hice la suscripción mensual, y como bebo kombucha todos los días, pues al final dije, me renta mucho más cogerme el tamaño grande. Y sin embargo, estas son las kombuchas que ellas me enviaron para esta colaboración y este vídeo. Os las pongo bien y os las enseño. Me hace gracia cuando me pongo así porque parece que estoy en un programa de cocina. Vale, por si alguien no sabe lo que es la kombucha, es un refresco probiótico, por lo tanto ayuda a reforzar la microbiota intestinal, que es donde se encuentra el 80% de nuestro sistema inmune. Y cuando la probé por primera vez me recordó a los refrescos de toda la vida, pero en una versión más saludable. Y la tenéis de diferentes sabores. Esta de aquí es la de manzana, canela y vainilla. Después está la de jengibre y limón, la de té verde, zanahoria y cúrcuma, frutos rojos. Esta de aquí se llama con mojito, que es una especie de mojito pero sin alcohol. Después hay otra que contiene café, que yo estaba muy expectante con esto y la verdad es que me gustó mucho. Y finalmente la con birra, que está hecha con lúpulo y digamos que es una alternativa más saludable a la cerveza. Yo esta sí que es verdad que no la consumo tanto porque no tomo cerveza en general, pero sí que se le ha dado a Miquel, a mis padres, y sí que les gusta porque les gusta la cerveza. Y nada, que es una marca que me encanta, os he hablado muchas veces de ellas, de hecho a lo largo de estos 2-3 años he ido viendo cómo han ido creciendo y me alegro muchísimo. Primero porque es una marca 100% vegana, segundo porque está formada y liderada en gran parte por mujeres, y me parece muy bonito que la fábrica donde producen la kombucha está en un pueblito pequeño de Extremadura, que es de donde son las dos fundadoras, y están dando muchísimos puestos de trabajo a la gente de la zona, que es lo que hace falta al fin y al cabo para luchar contra la despoblación rural. Que cada vez haya más puestos de trabajo, más empresa, más industria en esas zonas, para que más personas puedan quedarse ahí en el pueblo y no tengan que ir a la ciudad a encontrar oportunidades. Así que, ¿qué os voy a decir? Que Convida encaja con mis valores en todos los sentidos y encima el producto está delicioso. Os voy a dejar abajo la página web para que le podáis echar un ojo. Tienen varios packs combinando diferentes sabores de kombucha. Y algo muy chulo que acaban de sacar ahora, que es esto que tengo aquí, son estos dispensadores de diferente tipo para que podamos reutilizar las botellas de cristal. Esto me parece una súper idea, lo acaban de incluir ahora esta semana y lo podéis añadir al pedido de manera totalmente gratuita para después, pues con esto poder utilizarlo como jabonera, como un montón de cosas. Y también tenéis 5 euros de descuento con el código MAITECONVIDA. Dicho esto, recojo todo, sigo bebiéndome la de hoy y vamos a hacer la comida.
Se me hace rarísimo que esta mañana estaba nevando y ahora hace un sol espectacular. Aunque mucho frío también. Bueno, hoy voy a merendar algo que no suelo merendar mucho, la verdad, y es un bocata. No suelo comer bocatas casi nunca. Yo creo que desde que era pequeña y solía llevar un bocadillo, pues, al recreo o cosas de esas, no soy muy de bocatas. Pero precisamente el otro día me acordé de esto y dije, oye, pues voy a hacerme un bocata por cambiar un poco. Entonces, voy a coger este hummus de pimiento rojo que hice el otro día. Aquí tengo un par de filetes de seitán que dejé macerando ayer. Y voy a coger un tomatito, un poco de lechuga y el pan. A ver si me cabe en la freidora porque es bastante grande, si no lo tostaré en la sartén. Mierda. Oye, pues tiene muy buena pinta. Otra razón por la que lo quería probar es porque estoy haciendo un ebook de recetas veganas súper fáciles, por fin. Llevaba mucho tiempo con la idea rondándome la cabeza y a veces en comentarios también me habéis pedido que haga un ebook de recetas. Y bueno, después de que a principios de año sacase la guía vegana para principiantes, que eso sí que tenía claro que el día que sacase un ebook, mi primer ebook sería sobre esa temática. Y nada, ya lo lancé y dije, vale, pues el siguiente que haga será de recetas. Y pensé que estaría guay una receta de un bocadillo, porque van a ser recetas para diferentes ocasiones. Y he dicho, voy a probar a hacer algo así y si me sale bien lo incluyo. Todavía me queda probarlo, pero yo creo que sí. De hecho, la receta del hummus que os he enseñado antes, esa sí que está en el ebook, sí que estará, que es el hummus que le he puesto a este bocadillo. Así que nada, va a salir dentro de poquito, dentro de un mes más o menos. Obviamente os avisaré por aquí. Bueno, hoy para cenar no voy a cocinar, a diferencia de otros vídeos. Voy a comerme este paquete de sushi vegetal y después también voy a hacer unos rollitos de primavera, ambos del Mercadona. Y aprovecho para comentaros una cosita, y es que yo normalmente cuando hago vídeos de recetas o de qué como en un día, sí que es verdad que no suelo enseñar muchos platos precocinados o procesados, no porque no los coma, porque sí que como, simplemente porque la intención de estos vídeos es daros ideas de recetas que podéis hacer en casa, y normalmente cuando me como algo precocinado, pues es algo que simplemente tengo que calentar en la freidora y ya está, entonces no tiene como mucho misterio de
enseñar a hacer una receta. Pero creo que cada vez voy a ir variando más y enseñándoos platos precocinados que también coma. Por un lado, porque creo que también puede servir que os recomiende productos ya hechos como estas cosas. Y por otro también, sobre todo, porque no quiero dar una imagen que no es de que siempre como como muy saludable, que no como nada procesado, que como todo como real food, porque no es así para nada. Sí que es verdad que entiendo que la mayor parte del tiempo mi alimentación sea pues saludable y no comer constantemente alimentos procesados, pero eso no significa que no me gusten ni que no lo haga en absoluto. Me encanta comer patatas fritas, pizzas, helados, lo como todas las semanas. Y sí que es verdad que alguna vez me ha llegado algún comentario en estos vídeos, pues en un momento en el que enseño unas patatas fritas o en un momento en el que me decís cambia mejor este alimento por este otro porque es más saludable. Y en esos momentos pienso yo, ¿qué se está imaginando la gente? Porque yo no busco que absolutamente todo lo que coma sea saludable. Entonces cuando veo que hay gente que se sorprende porque a veces no hago las recetas lo más saludable que podrían ser, pienso, ¿por qué? ¿Qué imagen están proyectando de mí? Así que bueno, simplemente aclarar que no soy real fooder, no compro todo local, compro en supermercado también como muchas personas de este mundo, compro cosas que vienen con plástico, no soy perfecta, hay incoherencias, soy una persona normal y ya está. Que a veces parece que porque hagas una cosa ya tienes que hacerlo absolutamente todo. Y esto siento que, por ejemplo, nos pasa mucho a las personas veganas, que parece que si eres vegana tienes que ser todo lo demás y que no somos perfectas, que bastante tenemos con el día a día, con la vida, con el sistema en el que vivimos como para además exigirnos de más y de más. Así que nada, después de esta charlita me voy a hacer mis rollitos de primavera y poco más. Estos son los rollitos que son congelados y este es el sushi. No te voy a dar.